Krauser, el Contra Luigi. Krauser, me parece. Entonces, bueno, ahora tendremos a estos muchachos, tenemos a King K. Rool contra Lucina. Una match, creo yo, un poquito más complicado para King K. Rool por la cuestión de, bueno, sabemos del alcance que tiene, pues, la espadachín, ¿no? Entonces, será complicado, pero no imposible. Uy, para Aerontrax. Lucina intentando comenzar abriendo la partida con un grab, sin embargo, King K. Rool se hace hacia atrás, empieza con los proyectiles, absorbe a Lucina cual Cell y estos androides, queriendo ahí leer la reacción con ese lavadero. Ese lavadero que ha estado haciendo destrozos el día de hoy. Definitivamente le ha estado ayudando mucho a Aerontrax, el cual estuvo pues muy cerca de ganarle al único que estaba invicto en la pool. ¡Ojo con ese escudo! ¡Escudo! ¿Para qué lo quiero? Correcto. El parry. No alcanzó a castigar. Bien, Dancing Blade. Y venía el Ledger. ¡Uy! Parecía ahí. ¡Uy! Cuidado con el daño ahí en la plataforma. Sorteando los obstáculos. ¿Se va a morir con eso? ¡Sí! ¡Oh, santo Dios! Toma el primer stock de Hazard. Tiene 66%, como es una gorda. No, esto no vale nada realmente. Le va a hacerle más daño para poder... ¡Uy! Venía el Spike. Excelente DI de Hazard, por cierto, hacia adentro para evitar que se fuera hacia... Al vacío, a las profundidades del infierno. Así es. Al reino de las sombras, entonces, bueno. Así es. Uy, la bola, el counter no muy usable, la verdad, en este momento, porque, bueno, estaba muy lejos. Viene el Nair por parte de Aerontrax. Wow, rompiendo la posible entrada de Hazard. ¿Qué demonios pasó? La presión fue demasiado, la intensidad. Aerontrax se ha estado sintiendo un poco mal en comparación a su recuperación, pero no se siente mal cuando está en el stage, y eso lo acabamos de ver con ese stock ya ida por parte de este muchacho hacia Hazard después de un power tilt, me parece. Fue en el sí, border. Compensando muy bien esa pérdida del stock, ya emparejando una vez más, teniendo la ventaja y haciendo ese read del roll de Hazard. Cuidado y condicionado con los objetos. Bien, otra vez más. No, oh, sí, la absorbe. Lucina, viene el Edgar. Parece que viene el Edgar. Uy, cuidado con el salto de la lagartona. ¡Muerto! ¡Santo Cristo! Un excelente two-stock por parte de Aerontrax, ahí logrando ya, pues, sacar su juego de ventaja. Lo logró. Entonces, muy bien por parte de este muchacho. Hazard tiene que encontrar una posibilidad pronto, cuanto antes, si es que quiere lograr todavía pues sacar un resultado, al menos un juego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el counter pick. Va a ser Smashville. Perfectamente, amigos míos. Y bueno, van a irse igual, ¿no? Va a haber cambio de personajes. Ah, por cierto, Diegón vuelve en un rato. No se preocupen. Y ahora sí, volvemos nuevamente un servidor de Abogu a comentar la match. Solo. Como así está la situación. Bueno, entonces, chicos, vamos a Smashville. Una mucho más pequeña stage. La cual, bueno, es necesaria si es que quieres menos camping. Más acercamientos. Y ojo, correcto. Viene el backer, no alcanza a pegar. Ok, Hazard haciendo mucho juggle en el aire. Después de eso, viene la corona. No pasa mayores. Viene el Dancing Blade, no pasa... Uy, ok, ojo con el down tilt, no alcanza a clavar. Power Air. Nada más... Qué sombras. Perfecto. Los dos, ninguno de los dos se pega, pero por fin Aerontrax consigue un power tilt. Ok, ojo con la bola, la cual le alcanza a pegar precisamente a Hazard y es suficiente para sacar el primer stock. Correcto. Vamos con cuidado. Ok, le alcanza a pegar el Shield Breaker. No tenía puesto el escudo, así que no hubo ningún problema, solamente lo sacó. Viene el forward air. Lucina hizo alcance en el borde. Ok, un poco arriesgado salir tan lejos al borde. Le va a parar con la corona, voy a intentarlo. Ok, no, le alcanza a bajar del stage. Uy, ok, correcto. Muy buen mixo por parte de Hazard. Casi logrando sacarle el stock a Aerontrax. El cual, bueno, responde inmediatamente con un up tilt. Amigo mío, y con un backer. Ok, forward tilt. El cual pegó de una manera muy extraña. Y sí, llegan los dos. Pero bueno, Hazard se tarda un poco con ese forward smash. Y es por eso que sigue con su tercer stock. La primera stock, mejor dicho, Aerontrax. Power Air, offstage, no pasa mayores. Se recupera muy bien Hazard. Con mucho cuidado. Correcto, forward tilt. Y es suficiente para sacarle ya la segunda stock a Hazard, el cual responde inmediatamente con un forward smash. Ahora sí, a una distancia mucho menor, pero de todos modos es un stock de ventaja. De todos modos, fue un buen momentum temporal por parte de Hazard. Y ahora, ojo con Aerontrax, porque quiso. Buscaron un escoltamiento hacia la Blaston. Power Air. Ah, ok, buscó una read de Up Smash. Viene Power Air ahora nuevamente por parte de Aerontrax, el cual está buscando ahora el backer para sacar directamente al río de Smashville. No va a pasar todavía.
Ok, y ojo con la bola, nuevamente. Y se lo... Uy, no, amigo mío, se volteó. Terrible. Oremos. Y Hazard se... pues pierde este match. Aaron Track se lleva la victoria 2-0. Me parece que falta la última.